hospital por después. Por eso, como algunos sobrevivieron, tenemos un sobreviviente. Javier García. Hola, Javier. Buen día, ¿todo bien? ¿Qué tal, querido? Bueno, estamos hablando de lo que pasó para que la gente, seguramente todo el mundo recuerda esta terrible tragedia, enorme tragedia, como dijo recién Ricardo, una de las más grandes, o la más grande, tantos muertos. Vos estabas ahí, contame, ¿estabas con amigos? ¿Tus amigos sobrevivieron? Contame, por favor, un poquito, ¿cómo fue esa noche? Sí, yo estaba ahí con un grupo de 9 amigos, por suerte sobrevivimos todos, salimos a distinto tiempo, a destiempo, salimos algunos con algún vidrio clavado en el pie, otros con alguna lesión muscular por la fuerza de salir, otros medio mareados, y nos encontramos en un lapso de, calculo, media hora, 40 minutos, pudimos encontrarnos todos ahí. ¿Por qué sobrevivieron, pensás vos? ¿Por qué sobrevivieron ustedes tantos murieron? Por puro azar. No, por puro azar. No, no hay una causa. Hubo una suerte. Porque no tenían que morir. Porque yo pienso en el destino. ¿Cómo lograste? ¿Qué edad tenías en ese momento? Y yo tenía 18. 18 años. Si preguntaba. No, quería preguntarle, Javier, ¿cómo lograste salir? Justo estabas cerca de la puerta. ¿Cómo fue? No, yo estaba delante de todo, del lado, digamos, derecho del escenario. Ah, muy adentro. Me empecé a correr para atrás porque vimos que había mucha gente y sobre todo hacía mucho calor, más que gente. Sí. Con un amigo, con Pablo, dijimos, che, vamos un poco más para atrás. Ya habíamos ido los 2 días anteriores, así que también ya más o menos estábamos un poco cansados. Y nos empezamos a correr para atrás y nada, cuando vemos la bola de fuego naranja, nos corremos para atrás y empezamos a intuitivamente salir. Yo te lo cuento, vos lo escuchás, parece fácil, no fue, no sé. Claro que no. A día de hoy, ¿cuánto tiempo estuvimos ahí adentro? No tengo idea. ¿Habrás sentido una eternidad? Claro, claro, claro. ¿Te intoxicaste? Técnicamente, por los informes médicos, no pudieron ser más de 5 minutos, porque si no, nos hubiésemos quedado ahí adentro. Ah, claro. Pero bueno, para mí. ¿Se intoxicaron? ¿Estaban mareados? Vos me dijiste recién. ¿Se intoxicaron? No, yo mareado no salí, pero sí notaba que tenía mucha tos y escupía un negro, ¿viste? Un negro brea, negro gin. Dios mío. Y eso era el humo de que desprendieron los paneles ignífugos. Y mientras vos escapabas con tus amigos, ¿cuál era el panorama que se veía? ¿Tenías que llevar gente por delante? ¿Había desesperación? Gritos, ¿o había gente ¿no? todavía tranquila? ¿O qué fue lo que viste en ese trayecto a la salida? Mira, ver no vi nada porque estaba todo de un oscuro que no es la oscuridad normal, todavía más oscuro. Porque a la oscuridad del corte de luz que se produjo casi inmediatamente, hay que sumar lo denso del humo que no te dejaba realmente ver nada. No sabes dónde estás, ni para qué lado arrancar. No, por eso te digo, Carmen, que es una cuestión intuitiva y de puro azar. Sí, claro, claro. Javier. No le doy ningún mérito al que haya salido, ni ningún demérito al que quedó adentro. No, ha vuelto a nacer, claro. Javier, ¿qué significa para vos cada 30 de diciembre, fecha especial para todos? Bueno, se reúne la familia. ¿Qué significa para tu mamá? ¿Cómo se enteró tu mamá? ¿Cómo lograste dar contacto enseguida para decirle que estaba bien? Me pongo en lugar de padre, se me pone la piel de gallina. Terrible. Pensar eso. ¿Cómo vivís el día de hoy y el de mañana, por ejemplo? Mira, el día de hoy es la previa de un día muy especial. Nosotros con la agrupación en la que estoy, que es No Nos Cuenten Cromañón, hacemos el 30 de diciembre todos los años el acto de conmemoración de lo que pasó, pensando en... En los pibes que ya no están, pero también pensando en los pibes que nos quedamos. ¿Dónde lo hacen? En el obelisco. En el obelisco. Hace unos años lo estamos haciendo sobre Diagonal Norte, para el lado de Plaza de Mayo. Hace un tiempo era en la Plaza de la República, en la plaza frente al obelisco, pero bueno, ahora no. Corrimos para el costado por temas de tránsito y demás. Javier, ¿seguís escuchando la banda? Sí. A ver, la banda que está ahora, que es Don Osvaldo, sí, la sigo escuchando, la sigo yendo a ver. Sí, porque nosotros sostenemos que la música no tuvo nada que ver con lo que pasó. La banda qué culpa tiene. La cara de Canaletti, cuando digo la banda, ¿qué culpa fueron tiene? Condenados. ¿Por qué esa cara? ¿Por qué me pones esa cara? Porque fueron condenados. ¿Pero por qué? Porque ellos incitaron. Por incendio negligente. ¿Ellos pedían que tiraran? Era una banda que no. Es una banda que en sus espectáculos había pirotecnia.
Pero al aire libre, claro. Y, este y también pero al aire libre, claro. Recordemos pero, que bueno, justamente por eso. Dale, el baterista, estaban al aire libre. El baterista después fue condenado el año siguiente por asesinato a su expareja. Otra cosa. Es otro problema. Tema. Nada que ver. Es otro sé, tema, ya sé. Sé. Pero tal vez, no sé si tuvo que ver esto en su no, psiquis. No. Lo, pero es bueno, una banda que provocaba que los chicos llevaran pirotecnia. Y, sí, además pero les pedía a la banda que llevaran. No, no es que les pedían, pero bueno. Estaba dentro del folclore. Perdóname que te interrumpí. No, no, no. Le quería preguntar, porque dentro del folclore también se decía que estaba en la banda, en la gente que iba a ver la banda también, algo muy familiar que era llevar sus niños y niñas, que también ese fue el problema. Había muchos niños menores. Y niñas yo, en el baño no, arriba. En el baño, lo encerraban en el baño para poder bailar, la dejaban en cuidado de alguien. Hacía como una guardería, baño, digamos, mío, porque eso me quedó grabado. Me imagino que eso también agravó un montón, ¿no, Javier? Toda la situación. El saber de la existencia que había niños encerrados. Sí, yo sin ánimo de ir contra ninguno de ustedes, quiero aclarar un par de puntos que tienen errados. A ver, dale, dale, dale. El primero es que la justicia haya condenado a la banda no significa que sea real. ¿Qué vienen de la justicia en este país? ¿Cómo podemos creer que la justicia determina si son culpables o no con la cantidad de casos que tenemos que marcan que no es necesariamente es así? Lo segundo, la guardería del primer piso de Cromañón, que se inscribieron ríos de tinta, que se dijo durante todos estos años, es una mentira gigante. Qué bien que aclares esto. Porque yo cuando escuché que lo encerraban en un baño los chicos. No. Terrible. Eso no existió. Sí, fue. Ahora me seguís diciendo, ¿vos creés que, qué crees? ¿Que la banda tiene culpa? ¿Que la banda, porque no, todo el mundo ocupaba la banda, como estamos hablando yo ahora? Yo siempre hablé de Cromañón en términos de responsabilidad penal y responsabilidad social. Sí. Para mí, la banda no tiene responsabilidad penal alguna. Bien. Sobre todo porque lo que sí hubo en Cromañón y lo que genera el puntapié de todo esto es una ausencia y una negligencia total del Estado. Porque por esto que mencionaba Ricardo antes, que es que había una habilitación vencida, es cuando hay que empezar, es lo primero que hay que hablar en torno a Cromañón. Cromañón no debió estar abierto. Y había coimas, había coimas. Sí, coimas también. Y por eso, Javier, por eso la agrupación se llama Que no nos cuenten Cromañón. Ustedes piensan que no, no sé. Nosotros elegimos ese nombre porque sentíamos que desde la prensa y desde los medios, desde el día 31 de diciembre de 2004, o sea, no dejaron pasar ni 24 horas, comenzaron a tejer un montón de especulaciones y un montón de cuestiones sin vivir lo que era, porque ustedes hablan de folclore, y yo te digo que más que folclore, era cultura. Bueno, eso. No era peyorativo, para nada. No, pero digo, decirle folclore es como minimizarlo. Y la realidad es que nosotros era parte de nuestra cultura. Pasaba en todas las bandas, pasaba en Cemento, pasaba en Javier, decime en qué estamos equivocados. ¿Qué más nos equivocamos o estamos errados? Decime. No, pero la guardería realmente es así. Lo del incentivo de bengalas, yo la verdad fui a ver a Callejeros cuando era Callejeros. Muchas veces a distintos lugares, nunca en la vida nos pidieron que prendamos bengala. Es más, no sé si este dato lo tienen, pero Patricio, el cantante, es asmático. Él no quería el humo de bengalas. Ah, mira vos. Las bengalas eran una celebración que hacía el público a la banda, así como cuando hoy en la cancha se habla del recibimiento al equipo. Pero al aire libre. También pienso que si vos sos el músico, si vos sos músico, por ahí no estás en la habilitación, hay un representante. No, pero los representantes sí tienen que chequearlo eso. Si el lugar está habilitado, que nadie tenga pirotecnia. O sea, sí, el representante tiene que chequear todo. Javier, faltan poquitos días para que se estrene la serie. La verdad que las primeras imágenes son terribles. Con Soledad Villamil, Muriel Santana, Esteban Lamote, Luis Machín, Paola Barrientos. ¿Tenés ganas de verla, de ver cómo se contó la historia? ¿Fueron a utilizarlos a ustedes en el buen sentido como, como fuente de información? Claro. Bueno, mirá, yo soy, además de sobreviviente, periodista. En realidad, al revés, soy periodista y además sobreviviente. Claro. Sí. Y cuando me enteré de la serie, intenté hablar con uno de los productores para que me cuente, porque la verdad no quisiera que se banalice lo que pasó. Claro. Y él me explicó que es una cuestión más de ficción. Ajá. De armar un relato de ficción con condimentos de la época, como por ejemplo una banda que surja de un barrio del conurbano, seguidores, y ese tema va a tener condimentos de lo que pasó y de todo lo que tiene que ver con Cromañón, pero va a ser más bien una ficción. Bueno, en el obelisco, ¿a qué hora? Decime a qué hora van a estar. ¿Cómo? Van a estar en el obelisco y a qué hora. Sí, mañana a partir de las 17 se van a presentar diversas bandas, vamos a hablar de diversos
ejes que tienen que ver con, sobre todo con el post-cromañón, ¿no? Mañana son 19 los años. Los familiares saben que es en el obelisco y a esa hora. Todos los familiares. Sí, es en el obelisco. De los que no están. Vamos a hablar ahí de nuestro programa de salud mental, del libro que sacamos este año. Bien. De la expropiación del cromañón. Este año se recuperó el edificio. Esto, ya no es más de Rafael Levy, es del Estado argentino. Yo te digo juntada, es una juntada tan importante. Claro. Sí. Por eso te pregunté el horario y todo. Te agradezco mucho, me alegro que haya, volviste a nacer. Que haya sobrevivido, sí. Porque se fueron tantos, tantas personas. ¿Cuántas? 194. Sí. Qué barbaridad. Carmen y los bueno. años que siguieron se fueron muchos más por suicidios o por temas de depresión. Sí, por enfermedades, sobre todo wow. padres sí. que le han agarrado enfermedades y no pudieron sobrevivir. Dios, también Dios a ellos bueno. habría que contarle. Qué barbaridad. Bueno, gracias Javier, gracias Ben. Te mando un beso, un beso enorme. Hay una cuestión. Qué tristeza me da. Me parece antes de continuar que. No podemos, es decir, la justicia tuvo idas y vueltas. Sí, de no la podemos poner en duda. Después a la justicia. Sí, en este caso, después de tantas idas y vueltas. De entrada nomás, Chabán fue condenado a 20 años de prisión. Sí, claro. Su mano derecha a 18. ¿Él muere en prisión? El policía, sí. En arresto domiciliario, claro, porque estaba enfermo. Sí, estaba enfermo, claro. Sí, en el año 14 murió sí, Chabán. Sí, sí, sí. Entonces, en primera instancia, en el juicio, le dieron 20 años de, y a Casiejeros lo absolvieron. Sí. Diciendo como que no estaba del todo, no, los jueces tenían dudas acerca de si organizaron o no este evento. Pero en apelaciones siguientes, tribunales superiores, dieron por probado que Callejeros organizó esta reunión. Y al organizar esta reunión, también le dieron por probado que ellos permitieron la entrada de pirotecnia. Entonces, hay agrupaciones. Perdóname, como el boliche esta. No tenía seguridad para. No, la seguridad era para el Callejero, con la camiseta. Ahora, escúchame una cosa, hay agrupaciones. Que son contrarias a este. Hay agrupaciones sí, que se encuentran. Algunos que están con Callejeros y otros que están contra Callejeros. Acá estamos Callejeros. Otra vez divididos. Divididos. Sí. Callejeros fue finalmente declarado junto con Chabán culpables de incendio negligente y su líder, Fontanet, condenado a 7 años Chabán, de prisión. Chabán, antes de morir, de llegó a pedir disculpas a todos los familiares. ¿Quién? Chabán. No. ¿Llegó? Debería haberlo hecho. No, Dios no, me libre. Sí, dio me algunas libre. Justificaciones. Bueno, vamos a seguir hablando del tema. Tampoco Fontanet. Vamos a seguir hablando del tema. Sí, quedaron no, porque muchas preguntas más. Aníbal Ibarra se fue, que era el intendente, le hicieron juicio político y lo destituyeron. Sí. No por penalmente, eso. Pero sí políticamente. Bueno, un tema que tenemos para mucho para hablar. Sí, bueno, claro. Vamos a seguir adelante.